amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Pues bienvenidos, autoridades, señor alcalde, corporación municipal, teniente general y dignísimas autoridades y miembros de nuestra comunidad parroquial. A todos la bienvenida. Hoy en esta celebración tan especial de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, vamos a orar muy especialmente por estos miembros fallecidos de la policía local. Sargento Celso Ardero, subinspector Pedro Pérez, cabo Efraín, cabo Emilio, cabo Santiago Pérez, Damaso, Ambrosio, Alejandro, Alberto Padilla, Antonio Méndez, Manuel Torres, Gregorio, Leopoldo, Manuel de la Cruz, Marcos, Víctor, Antonio López, Ángel Bernardo, Manuel Díaz, Guillén Melo, Francisco Cabrera, José Francisco Padilla, Pedro Díaz, Julián Álvarez, José Durán, José A. Igane, Nicasio Hernández de Hernández, José María Calderón, Santiago Hernández Pérez, Domingo Rodríguez Afonso. Vamos a tenerlos presentes a todos ellos en nuestra oración, en esta celebración. Y nosotros ahora nos preparamos, como siempre, para que este momento sea para todos momento especial de gracia y de bendiciones. Y lo hacemos pidiendo al Señor perdón por todas nuestras faltas. Con su permiso, señor alcalde, excelentísima corporación municipal, excelentísimo teniente general, jefe del mando de Canarias, excelentísimo general de la zona de Canarias de la Guardia Civil, ilustrísimo señor don Francisco Gómez Pérez, hijo predilecto de la ciudad, ilustrísimas y dignísimas autoridades, compañeros, compañeras, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a este acto institucional en este bonito marco. Frente a mis deseos del pasado año de celebrar este evento dentro de la vuelta a la tan renombrada normalidad, la tozuda realidad se impone y nos muestra que aún hoy no es posible, a pesar de que es el anhelo de toda la sociedad española y por ende del pueblo portuense. Quisiera en primer lugar dirigirme a todas esas personas que en la isla de La Palma están sufriendo las consecuencias de ese tremendo fenómeno de la naturaleza. Además, hoy que es su día, no olvidemos que el nombre de la isla es San Miguel de La Palma. Un abrazo solidario especialmente a aquellas personas cuyas pérdidas materiales son irreparables, pero también a los que en los diferentes sectores de las emergencias están realizando una labor tan necesaria como magnífica a la vez. Sepan que desde esta casa se ha contactado desde el primer momento con las autoridades competentes para ponernos a su disposición, siendo conscientes de que es un fenómeno que tiene visos de prolongarse en el tiempo. Y por tanto, sabemos que es necesario estar atentos y expectantes para actualizar el ofrecimiento inicial por nuestra parte en cualquier momento. Con ello y con todo, incluido este maldito virus, hemos de dar gracias a Dios, ya que al menos podemos hoy celebrarlo, lo cual es muchísimo si pensamos en esa enorme cantidad de seres humanos que han perdido su vida y los que aún hoy día sufren las secuelas de esta terrible pandemia. Pero este también es un día para recordar, también con alegría, puesto que en los peores momentos de esta larguísima crisis sanitaria ha salido a flote, o más bien se ha puesto de manifiesto, una verdad incontestable, cuál es la enorme profesionalidad y entrega de las personas que día a día son investidos de esa autoridad que les confiere un uniforme, sea cual sea su color. Las Fuerzas Armadas, con sus diferentes especialidades, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local, han dejado acreditado ese valor que se les suponía. En nuestro caso particular, como jefe del cuerpo de la Policía Local, estoy enormemente satisfecho de su comportamiento y de ahí que propusiera al alcalde que se les reconociese a todos
y cada uno de los integrantes del mismo, mediante una medalla que les recordase especialmente lo grandes que son. Reconozco que mi propuesta tuvo gran aceptación y me produjo ello gran satisfacción, pero estimo que solamente es un acto de justicia. Modestamente creo que dirijo un grupo humano tremendamente destacado y del cual soy solo su cabeza visible. Funcionaron como un verdadero cuerpo en el sentido literal de la palabra, donde mientras la cabeza dictaba unas instrucciones, el corazón y las extremidades llevaban a buen puerto los objetivos. La coordinación, esa palabra que tanto hemos escuchado y se repite en nuestro ámbito policial y de las emergencias por mor del actual sistema policial español, se hizo patente. Así amanecían días en que Policía Nacional, Ejército, Policía Local, Protección Civil patrullaban y poblaban las desiertas calles de nuestro municipio con sus diferentes colores y uniformes. Especialmente significativo, lo cual fue un orgullo para mí, aconteció cuando tuvimos que patrullar con las unidades del Ejército. Imágenes imborrables que quedarán en la retina de todos nosotros y forman ya parte de la historia de este enclave turístico por excelencia. Pudimos constatar la alta preparación de sus diversas unidades, desde los componentes de la UME al último soldado, que mostraban a la sociedad cuánto habían evolucionado nuestras Fuerzas Armadas, que se han adaptado y de qué manera a los tiempos y vicisitudes que corren en la actualidad. Pero no todos fueron flores y miel, y debo señalar algo particularmente negativo. Es mi visión de los hechos y, por supuesto, opinable. Creo que todos en esa fecha del más duro confinamiento elucubrábamos teorías acerca de lo reforzado que saldrían las personas de tan negativa experiencia. En mi caso, como si fuera cualquier 31 de diciembre a las 12 de la noche, tenía en mi cabeza una pequeña lista de deseos y, por supuesto, mis ilusiones puestas en un mejor y mayor servicio policial coordinado. Pensaba, iluso de mí, que ello serviría para dar un espaldarazo al modelo policial autonómico canario, donde se vislumbraba un eje central autonómico local. Y ahora pienso que se ha perdido una notoria oportunidad por parte de la comunidad autónoma de potenciar y reforzar a la policía local en su obligación legal de coordinar las mismas, más teniendo en cuenta que integramos también el Cuerpo General de la Policía Canaria. Conozco del sentimiento de muchos cuerpos de policía local, aparte del mío propio, aunque reconozco que no estoy siendo portavoz de nadie, sino de mí mismo, que se sintieron poco apreciados y un poco abandonados. Parece que los esfuerzos de la Administración Canaria van en otra dirección. Sinceramente, espero que esto cambie en algún momento. No obstante, esta circunstancia, lejos de achicar a mis compañeros, motivó una respuesta altamente satisfactoria de ayuda, colaboración y asesoramiento al ciudadano que asistía de forma poco incrédula y aturdida ante el aluvión de normativa desconocida e interpretable. Los policías afrontaron con naturalidad cuestiones que eran totalmente novedosas y muchas veces resolvieron con su habitual sentido común y amplitud de mira situaciones ciertamente insólitas. Cambiando de tercio y para ir finalizando, señalar que la promesa de unas dignas dependencias para la policía local cumplen en esta fecha la friolera de más de 30 años. Por ello, no querría acabar mi intervención sin demandar una vez más de mi alcalde que se afronte de una vez por todas el dotar a nuestros agentes de un lugar adecuado donde desarrollar su ingente labor. Se lo digo desde el respeto y conocimiento que me impone su quehacer diario al frente de esta policía, con su apoyo decidido a este cuerpo, desde que usted inició su mandato logrando importantes mejoras, y ante el panorama que esperamos se presente en breve de la incorporación de agentes que cubran la gran cantidad de vacantes existentes en la actualidad. Sabe usted que mi disposición es máxima y sé de los importantes asuntos que usted le compete resolver como máxima autoridad municipal, pero también le hice la promesa de que cada año y en cada oportunidad que tuviese le refrescaría esta demanda. El hecho en sí de que usted asumiera la delegación de la Policía Local nos da a entender a este cuerpo de su enorme interés en colocarnos en el lugar que modestamente creo nos corresponde, pero también supone para usted un compromiso para con nosotros. Ello no obsta para agradecerle el haber sido condecorado en este acto. Para acabar, quiero felicitar en primer lugar a los acompañantes y familiares de los condecorados, pues es para sentir orgullo de ello, y por supuesto a las propias personas hoy condecorados con gran merecimiento para que les sirva de estímulo para afrontar un futuro mejor, lo cual evidentemente repercutirá en un incremento del servicio público al que todos nos debemos. Muchísimas gracias.
Concesión de la medalla al mérito policial categoría de plata al excelentísimo señor teniente general don Carlos Palacios Safortesa, jefe del mando de Canarias. Concesión de la medalla al mérito policial categoría de plata al que fuera subcomisario jefe del cuerpo de la policía local, ilustrísimo señor don Francisco José Gómez Pérez, hijo predilecto de esta ciudad. Concesión de la medalla al mérito policial categoría de plata al inspector jefe del cuerpo de la policía local, don Francisco José Cruz Casañas. Concesión de la medalla al mérito policial, categoría de plata, al subinspector del cuerpo de la policía local, don Juan José García Martín. Concesión de la medalla al mérito policial, con distintivo blanco, al inspector de la Policía Nacional, don Manuel Jiménez Jiménez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al cabo primero jefe de patrulla del Seprona de la Guardia Civil, don Víctor Manuel Abolafia Castro. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al señor don Josué García Gutiérrez, oficial del cuerpo de la policía local. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al oficial del cuerpo de la policía local, don Heriberto Gorrín Pérez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al oficial del cuerpo de la policía local, don Francisco José González González. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al oficial del cuerpo de la policía local, don Francisco Aquilino Ortiz Castilla. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Luis Alberto Pacheco Delgado. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Esteban Álvarez Rodríguez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Jesús Ologario Martín Hernández. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Guillermo Joaquín Cabrera González.
Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Hermógenes Hernández Borges. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Francisco Javier Rodríguez de León. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Jonathan Romero Pérez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Mauro Martín Gómez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Marco Antonio Medina García. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Moisés García Marrero. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don Isidoro Pérez Llanes. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don José Manuel Armas Barrera. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al agente del cuerpo de la policía local, señor don José Antonio Rodríguez Pérez. Concesión de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al auxiliar administrativo de la policía local, señor don Francisco David Hernández Peraza. Concesión de la placa a la dedicación profesional al que fuera subcomisario jefe del cuerpo de la policía local de Puerto de la Cruz, don Francisco José Gómez Pérez, por sus años de servicio en dicho cuerpo. Concesión de la placa al mérito policial al señor don Segundo Sacramento Domínguez, al antiguo jefe de Protección Civil de Puerto de la Cruz.
Concesión de la placa al mérito policial al señor don Bienvenido Becker Betancourt, médico general en ambulancia medicalizada y servicios de urgencias de Hospitem Bellví. Y concesión de la placa al mérito policial al segundo batallón de intervención de emergencias, bien, segundo, unidad militar de emergencias, UME. Lamentablemente no ha podido acompañarnos ningún representante de dicha unidad por lo que está aconteciendo en la isla de La Palma. Esperamos que pronto podamos hacer la entrega de la misma. Excelentísimo señor alcalde de Puerto de la Cruz, Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, componentes de la policía local, señoras y señores, sean mis primeras palabras para precisamente felicitar a los miembros de la policía local del Puerto de la Cruz en el día de su patrón, San Miguel Arcángel. Felicitación que hago extensiva a todo el personal que hoy haya recibido una condecoración por la puesta en valor que significa la labor realizada y la motivación que supone para seguir sirviendo a esta ciudad. Quisiera hacer una mención especial a mi amigo don Francisco Gómez Pérez, anterior jefe de la Policía Local del Puerto, por el merecido reconocimiento a su gran labor durante los 38 años de servicio en el Puerto de la Cruz. Ha sido un honor recibir la medalla de plata al mérito policial en reconocimiento a la labor desarrollada en la Operación Balmis, al frente de las unidades del Ejército de Tierra como responsable del mando componente terrestre. Reconocimiento que hago extensivo a los componentes del Ejército que durante los 98 días de la operación trabajaron de forma incansable para ayudar a reducir el impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Porque no cabe duda que estamos todavía viviendo una época total nueva en la historia de España. Nos tendríamos que remontar a la llamada gripe española a los albores del siglo XX para encontrar una situación semejante a la de este último año y medio en nuestro país. Sin duda, una tragedia que nos ha dejado un alarmante número de fallecidos, de los que una gran parte han sido nuestros mayores, padres y abuelos, que nos han abandonado prematuramente por culpa de esta grave crisis sanitaria. El 14 de marzo del pasado año cambió nuestra vida de forma radical y entre todos buscamos las formas de luchar contra esta terrible enfermedad. Desde todos los sectores de la sociedad se dio un paso al frente en esta campaña. El personal sanitario ha trabajado en primera línea, dándonos un ejemplo de profesionalidad y espíritu de servicio. Junto a ellos, muchos colectivos, como los comerciantes y empresarios, que aun con el riesgo al contagio mantuvieron abiertos sus negocios para satisfacer nuestras necesidades básicas. Representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos de la Policía Local del Puerto de la Cruz, que salieron a la calle a ayudar en la tarea de mentalizar a la sociedad en la necesidad de cumplir la normativa del estado de alarma, llegando incluso a repartir mascarillas entre los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, como una herramienta más del Estado, pusieron en marcha la operación más ambiciosa de las realizadas en tiempo de paz en nuestro territorio, con objeto de ayudar a salvar el mayor número de vidas posibles. Más de 185.000 militares desplegaron por tierra, mar y aire para combatir a ese enemigo invisible, realizando múltiples misiones en apoyo a la sociedad. El Ejército de Tierra, como no podía ser de otra manera, puso todas sus capacidades al servicio de la operación, desplegando más de 115.000 militares en los 98 días que duró el estado de alarma de la primera ola, para desarrollar misiones de descontaminación de todo tipo de instalaciones, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en cometidos de presencia y seguridad, traslados de enfermos y fallecidos, así como apoyos logísticos y sanitarios de distinto tipo. Y ha sido en este ámbito donde ha existido una excelente colaboración entre las unidades de la Brigada Canarias con la Policía Local del Puerto, en desarrollo de cometidos de presencia y seguridad, así como en el de facilitar en todo momento la actuación del Ejército para llevar a cabo descontaminaciones o apoyos logísticos diversos. Esa estrecha relación permitió además transmitir una sensación de tranquilidad a la sociedad portuense, lo que redundó en un mejor cumplimiento de las restricciones establecidas en el estado de alarma. Ha sido una gran satisfacción dirigir las unidades del Ejército de Tierra en la Operación Balmis para ayudar a aliviar la dureza de esta pandemia en nuestra sociedad. El comportamiento de nuestros soldados, de nuestros militares en la operación fue ejemplar.
lejos del temor de salir a patrullar o realizar cualquier otra actividad en contacto con el riesgo, nuestros soldados, sus soldados de la Brigada Canarias, se ofrecieron constantemente voluntarios para ayudar a sus vecinos, a sus paisanos, en estos duros momentos. Vaya pues mi reconocimiento para los hombres y mujeres que componen el Ejército de Tierra y el valor de esta recompensa que hoy se me ha impuesto, ya que han sido ellos, y aquí en Canarias, en el puerto de la Cruz, los componentes de la Brigada Canarias, los que con su esfuerzo, profesionalidad y entrega han contribuido a mejorar, aunque solo sea un poco, la vida de nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Haré lo que hago siempre, prepararme alguna nota y luego no leer lo que escribo, para hablarles desde el corazón. Un día como el de hoy, un día siempre emotivo para recordar a los que ya no están, a los que tanta labor han hecho por esta ciudad, también para el reconocimiento y el agradecimiento en este acto de forma oficial. Así que a todos, distinguísimas autoridades, a todos los aquí presentes, de verdad, gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros este día, a todos los presentes. Y después de estos saludos quizás más oficiales, y siendo consciente de que hoy es un día importante para la policía local y por ende gracias a ese patrón, a San Miguel Arcángel, que como bien hablaba el jefe de policía, patrón también de nuestra isla vecina de La Palma. En la imaginería del propio santo, cuando uno piensa en San Miguel, puede recurrir quizás a ese poder de la espada o del dragón, pero hoy mientras estaba en misa solo reflexionaba sobre algo que le sobra a los cuerpos de seguridad y son esas alas para volar, para ser valiente, para retomar con fuerzas ante las adversidades que surgen como han surgido durante esta pandemia, para poder retomar el vuelo cada vez que hay dificultades entre los cuerpos, entre las propias administraciones que a veces tampoco estamos a la altura. Quisiera valorar así el esfuerzo, especialmente, permítanme, del cuerpo de la policía local, de esta nuestra plantilla, que además ha sentido una disminución durante décadas que cada vez se hace más palpable. Sé que queda mucho camino por recorrer y que estamos en la posibilidad de empezar a recuperar a gente. Pero también soy consciente de esas noches de desvelo, de esos turnos a veces infatigables, de quienes incluso, a pesar del esfuerzo de hacer un primer refuerzo, un segundo, se le piden también horas extras y están ahí. Así que de verdad, de esta forma en la que sin ningún tipo de distinción este acto homenaje ha servido para el conjunto del cuerpo de la policía local, quiero en primer lugar pedir un aplauso para toda nuestra jefatura. El año pasado y en plena pandemia reconocíamos ya en el acto, no paramos y no quisimos dejar de celebrar un día como el de hoy. Pero es que además hoy tenemos que volver a recordar que no ha sido fácil, no por aquellos momentos en los que principios humanos preponderaban sobre las gestiones o sobre las acciones comunes en un cuerpo como el de la policía local, sino además en la oportunidad que nos daba también de tener que interpretar cada día nuevas normas, tener que adaptarnos, llegar turnos nuevos y poder encontrar todos esos espacios de comunicación para que fluyera y pudieran realmente hacer bien su trabajo como se ha podido hacer. Así que desde el propio cuerpo, y permítanme que me sienta parte de él, agradecerles una vez más esa oportunidad porque sin ninguna duda la ciudadanía se ha sentido segura. Los residentes, pero también nuestros visitantes, volviendo a colocar a Puerto de la Cruz en esos índices que garantizan que Puerto de la Cruz, y en mayúscula, es una ciudad segura. Hoy en este homenaje, y creo que es algo que no se me puede escapar, quizás ante la poca presencia de mujeres en la distinción, creo que confiando en que las políticas de perspectiva de género no dependen de quienes las practiquen, si hombres y mujeres o si mujeres y hombres, quiero reconocer la capacidad que ha tenido este cuerpo para adaptarse al sistema Biogen. No solamente en la entrada de un sistema nacional que proteja a las víctimas de género de nuestra ciudad, sino con la oportunidad de formación,
Se nos daba una plaza y tuvimos que pedir dos, pero no fueron dos, fueron cinco los agentes que se formaron. Y ahora en esta segunda oportunidad no son uno o dos, son cinco. Podemos estar hablando que casi más de un 15% de la plantilla ya está formada en protección de víctimas de violencia de género. Y eso es algo que debía en este acto resaltar. Es verdad que no están todos los reconocimientos y que algunos, por distintos motivos, no están presentes. Pero sientan de verdad que la oportunidad que este acto tiene de reconocimiento, tiene un reconocimiento muy sincero de quien les habla en nombre de toda una corporación. Aquí no hay colores políticos cuando se trata de dirigir la policía local. Hay solo voluntad, voluntad política que siempre es la misma. Y lo saben muy bien los ex concejales de policía que me acompañan y los ex alcaldes o las ex alcaldesas que están también aquí presentes. Pero sí permítanme que cada día me sienta más orgulloso de no haber delegado la competencia, por sentirme cerca, y lo hago de forma personal, en la que en cada una ahora de estas distinciones podía reconocer en mi palabra los nombres y muchos de los apellidos de cada uno de los agentes por ese despacho que hago a diario. Quiero que me sigan sintiendo cerca, que esta no delegación en el área de alcaldía de la competencia de la policía local es un compromiso de verdad, un compromiso que tiene grandes retos por delante, es verdad, ya lo decía el jefe. Ha sido quizás, y esto no es ninguna excusa, el año más complejo para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, incluso intentando buscar el equilibrio financiero. Y ante decisiones hemos optado por garantizar que lleguen ayudas a las familias más vulnerables o al propio sector empresarial del municipio, aplicando muchísimas bonificaciones en las tasas. Y quizás ha faltado tiempo para encontrar esa oportunidad, pero la vamos a encontrar. Es un compromiso, no solamente de quien les habla, ni del gobierno. Creo que es un compromiso de Puerto de la Cruz emprender las acciones administrativas para comprar ese local que nos permita darle a la jefatura su propia jefatura para mejorar las condiciones de trabajo. Ese espacio estará y de verdad que vamos a seguir trabajando para lograrlo. Permítanme ahora que haga un reconocimiento a las personas homenajeadas, a las personas distinguidas. No puedo extenderme porque haciendo esa amplitud de reconocimientos ya hemos tenido tiempo suficiente para que ustedes puedan ponerle rostro a nuestros agentes y a los distinguidos, pero sí decirles solo y compartirles la oportunidad del trabajo de colaboración y de coordinación, tanto con el Ejército, siempre presente y de la mano, con el Cuerpo de la Policía Nacional o con la propia Guardia Civil. De verdad que los sentimos como nuestros y estamos muy empeñados desde la propia también jefatura en seguir sintiéndolos así. Y ahora quiero dirigirme al jefe del cuerpo, sí, a Francisco José Cruz Casaña, jefe del Cuerpo de la Policía Local. Un cuerpo estructurado, como el de ustedes, que les permite hoy relucir y, digamos que, presumir de esos reconocimientos, de los esfuerzos. Un cuerpo también que tiene sus escalas y su trabajo de forma estructurada. Pero quiero hacer un reconocimiento hoy a quien ha decidido, a pesar de todas las dificultades, asumir esa responsabilidad, y es a nuestro jefe de la policía local. Con unas palabras muy simples, ¿se puede ser un buen jefe de la policía local y ser una buena persona? Sí, lo es Casaña. Así que pido para nuestro jefe un fuerte aplauso, un reconocimiento de todos los aquí presentes para seguir animándola a encontrar en ese camino del equilibrio y la oportunidad de gestionar y de ponerle todo ese valor humano que tiene en su trabajo. Casaña. Diciendo que quizás no tenemos todos los medios materiales que tenemos. A pesar de haber hecho ya un esfuerzo importante en la indumentaria de la policía, en muchísimos materiales de la acción, en la mejora y compra de vehículos, en los mantenimientos pendientes de ese coche, de atestados y tantas cosas y necesidades que tenía el cuerpo. Pero quiero, en primer lugar, quizás reconocer también la oportunidad de reconocer el trabajo más silencioso, el trabajo que no necesita medios. El hecho, por ejemplo, de la reordenación del tráfico, que ha permitido en apenas estos dos meses crear más de 100 plazas de aparcamiento en la ciudad. O el hecho de haber recuperado la policía de proximidad y estar trabajando nuevamente en algunos de nuestros barrios con esa cercanía y confianza que necesita
el cuerpo. Tendría muchas cosas que decir, pero quiero acabar con algo que me recordaba anoche un residente, un ilustre de nuestro puerto de la Cruz en la presentación de su último libro, Juan Cruz. Y hablaba cuando tenía que definir a las personas de un principio que a los cuerpos y fuerzas de seguridad está siempre muy latente, que es el principio de justicia. Así que sigamos trabajando todas y todas para que ese principio, para que seamos más justos y más justas. Muchas gracias.